Toño Abril no está en Ecuador, a un día de su audiencia se fue. ¿Ok? Escuchemos. De casación, el recurrente es Toño Abril. Al ser Toño Abril, él es el último recurso que tiene actualmente en nuestra legislación para poder pedir que se le ratifique la inocencia. Si Toño Abril, en esta audiencia de casación, que es la siguiente semana, no llega a obtener la victoria, pues lastimosamente le ejecutan la sentencia de 29 años y 4 meses que le fue dada por el Tribunal de Milagro. O sea, Toño Abril puede ir preso. En el caso de perder, Toño Abril iría preso. Ha cambiado de patrocinadores, ha cambiado de abogados, cada abogado ha presentado una excusa diferente, por eso es que la jueza ponente de la Corte Nacional le indicó y le puso como última opción que en 8 días debe darse la audiencia, porque debe darse la audiencia. El tema de Consumara ni siquiera es un tema de reivindicación, un tema de dinero, nada, porque la indemnización Consumara solo son $5,000 para todo lo que le pasó y todo lo que ha vivido todos estos años, casi por más de 6 años, ella ni siquiera busca dinero. Aquí lo que se está buscando es que simplemente se le juzgue a él por el delito cometido. Acciones legales, ya no. Ahí lo que le correspondería es un recurso extraordinario de protección, pero para llegar a esa instancia, igual nosotros, en el caso de ganar esta casación en 8 días, se le ejecutaría la sentencia por parte del Tribunal de Milagros. Tal vez se va a pronunciar en algún momento, Toño. Ok, esas fueron declaraciones por parte de uno de los abogados de Xiomara Rosado, quienes, pues, de alguna manera se pronuncian, ¿no? Danés Coronel, justamente, es la persona que acabamos de escuchar, quien se pronuncia respecto a este tema, donde dicen que existe ya una sentencia y que, de ser ratificada, que en términos judiciales quiere decir afirmada, confirmada, pues Toño debería regresar nuevamente a prisión. Y justamente hay un tema de debate. Nos hemos dado cuenta, nuestros colegas periodistas hemos estado investigando acerca de este asunto, y Toño Abril no se encuentra en el país. ¿Cómo nos hemos dado cuenta? Primero porque ha parado con los TikTok Live que hacía en su cuenta de TikTok. Sube historias antiguas, repetidas de hace mucho tiempo atrás, y justamente ayer, que he estado siguiendo todo lo que él sube en sus redes, dice que se ha comprado unos zapatos nuevos para irse a Samanes, y el piso donde él está parado es más o menos como el de las casas que construyen en Estados Unidos, porque normalmente acá es cemento o no sé, Playboy, pero allá no. O sea, el piso estaba como las casas de Estados Unidos. Entonces me di cuenta de eso, primer punto. Segundo, le han tomado una fotografía en una discoteca de Queens, ok, en Nueva York, y dice, voy a correr a Samanes, mañana les dejo el video, y hoy estuve pendiente todo el día y nunca subió ningún video corriendo en Samanes. Luego, hoy en la noche, ha colgado en sus historias un video, parece ser antiguo, de que supuestamente estaría en un hotel hospedado cerca del edificio de Point, que queda por allá por el Malecón 2000. Ahora su papá va a hablar justamente del tema de que se está fuera del país, y miren lo que dice. ¿Su abogado, tal vez? No sé, eso. Escuchen lo que dice. No puede saber yo. ¿Él se encuentra aquí dentro de la ciudad, tal vez? ¿La ciudad está? Sí. No ha salido nunca. Bueno, el papá de su propia boca. Dicen por ahí que a veces el pez muere por su propia boca. Pero él está diciendo, está manifestando que Toño Abril sí se encuentra en Ecuador y que no ha salido de la ciudad. Incluso se atreve a decir que está en Guayaquil. Ok, voy a ir a entrar en este momento a la cuenta de Toño Abril de Instagram para saber qué es lo que ha publicado. No ha publicado nada, su última historia. Hace 24 horas, justamente lo que le decía de los zapatos, aquí está. Miren el suelo, más o menos, que es muy parecido al piso de las casas de Estados Unidos, ¿no? Y ha publicado cosas de su restaurante, y justamente esta es la última historia que él colgó, que es cerca del The Point, que es un edificio que queda cerca del Malecón 2000. En TikTok estuve anoche stalkeando y no subió absolutamente nada. Normalmente Toño Abril solía hacer estas batallas de TikTok, que son los que realmente le dejan dinero en esta plataforma, y nunca hizo una sola batalla. Toño Abril en las historias de TikTok muestra lo que ha hecho siempre. Miren, incluso sube videos antiguos de haciendo batallas, ¿no? Bueno, dice que desde hace 21 horas, esto es lo que él cuelga, pero realmente son historias muy viejas. En todo caso, esperemos que Toño Abril pueda de alguna manera dar la cara, saber si está o no está. Y bueno, las fotos que sube aquí, hay un temita, ¿no? El temita del lugar del The Point fue justamente el 9 de
junio que estuvo ahí, según lo que él ha subido acá en sus redes sociales. Ahora, les tengo un dato extra del por qué yo me atrevo públicamente a decir que se encuentra fuera del país. Ok, este documento no lo puedo mostrar como tal porque en público, porque no estoy autorizada, pero lo tengo de respaldo por cualquier demanda que me quieran colocar. Yo nunca hago este tipo de cosas sin tener una prueba, ¿ok? Ahí está la prueba. Y tengo los movimientos migratorios y dice que Toño Abril ha salido de Guayaquil, Ecuador, el año 2024 del 06 del 9, o sea, el 9 de junio del 2024, a las 5:49:57, vuelo 272, compañía, bueno, ahí está la compañía también de la... Lugar de destino Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, América, salida, motivo turismo. Es la fotografía que yo tengo, el respaldo para poder decir que Toño Abril no se encuentra actualmente, ¿ok? Acá lo tengo un poquito más nítido. Aquí está, sí, 272, el 9 de junio, a las 12:49:57, al mediodía, se ha ido de Guayaquil, Ecuador, ¿ok? A Estados Unidos por turismo a Nueva York. Esa es la información que tengo, pues obviamente hoy en Hacker mostraron un documento que el abogado del canal de Coavisa pidió y solicitó, es un documento público que solicitaron para saber, y efectivamente corroboran también la información que yo tengo de que él salió del país el 9 de junio. El día de mañana, miércoles 19 de junio, es la audiencia, la última instancia final. De ser culpable, de ser encontrado que sí dañó a Xiomara Rosado, él tendría que volver a la penitenciaría. Y de ser así, pues denlo por hecho que tal vez no regrese a Ecuador. Es lo que suele suceder en estos casos. Pero esperemos que no sea así y que él sí afronte las consecuencias de sus malas decisiones del pasado. Porque tampoco merece una mujer quedar en la impunidad. Si de verdad sucedió como lo relata la víctima, pues debe haber justicia y el Ecuador pues debe tomar cartas en el asunto. Ahora, con una sentencia ya ejecutoriada, no entiendo cómo pudo salir del país Toño Abril. La verdad es que esa es la duda más grande que todavía me queda. No sé si no hay gente de migración en los aeropuertos, no sé cómo lo hizo. Pero también tiene un movimiento de que justamente antes de irse a Estados Unidos había ido a Panamá. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas acerca de esta salida precipitada de Toño Abril hacia los Estados Unidos. Te voy a leer en los comentarios, dale like. ¿Tú crees que haya justicia para Xiomara Rosado? Si no la merezca, ¿por qué?